Construcción, logrando los sueños de mucha gente, construyendo viviendas para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Nosotros lo que hacemos es no solo construir viviendas, sino cumplir sueños y hacer que esos sueños pues, se hagan realidad para todas las personas. Son viviendas que propenden por el bienestar de todas las personas y además por construir eh, ciudades sostenibles. Eh, tenemos tres pilares. Nuestros pilares son satisfacción y cumplimiento al cliente, desarrollo sostenible y nuestra gente es una prioridad. Enmarcados en estos tres pilares, que tenemos muchos programas e iniciativas. Entre esos, los que les vengo a hablar hoy, que es el premio al periodismo social y ambiental que tiene Constructora Capital. ¿Cuál es el objetivo de este premio? Es visibilizar y reconocer la labor de todos ustedes, los periodistas. Entonces la invitación es para los estudiantes y para ya los periodistas que puedan inscribirse y postularse pues a este a este premio. Son dos categorías: impacto eh, social positivo e impacto ambiental positivo. Si ustedes consideran que tienen un trabajo, una historia que merece ser contada, postúlense, inscríbanse. Ya vamos para la cuarta edición. Las anteriores ediciones han sido todo un éxito porque hemos tenido trabajos maravillosos entonces los invito a visitar, pues, la página de capital www.constructoracapital.com, ahí pueden encontrar una sección que es nosotros y está el premio al perismo social ambiental. están todos los detalles del premio. están, pues, los términos y condiciones. entonces ahí pueden informarse eh, si están interesados en, en postularse. y nada, simplemente, me queda, pues, reiterarles esta invitación. Este premio nosotros lo hicimos por y para ustedes para mostrar esas historias increíbles que hacen los periodistas y pues las, las investigaciones maravillosas. Entonces los invitamos y además también para que visiten nuestra página y pues todas las redes sociales y conozcan todos los proyectos de vivienda que tenemos en Constructora Capital y los programas e iniciativas eh, a nivel social y ambiental que manejamos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Cualquier duda, cualquier inquietud, igual yo me voy a quedar acá y pues me pueden hacer preguntas. Y postúlense muchachos porque realmente esto es una oportunidad maravillosa, no solamente el reconocimiento, sino también pues un incentivo económico. Entonces, pueden averiguar toda la información, está ahí en la página. Los voy a dejar con un videito como para que eh, ustedes sepan cómo fue la anterior edición. Además, en el premio tenemos un panel con grandes invitados y expertos en temas ambientales y sociales. Entonces, también es, es un premio muy interesante. Eh, la convocatoria se cierra el 5 de marzo, entonces tienen plazo ahí para enviar sus, sus, sus trabajos periodísticos. Son trabajos que se hayan publicado del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces, los dejo con el dedito y muchísimas gracias. Importantísimo que exista este premio. Eh, el trabajo de los periodistas ambientales en Colombia es difícil, eh, primero porque es difícil de financiar y segundo porque es difícil hacer periodismo ambiental sin pisar muchos callos. Entonces quienes lo hacen y lo hacen con tanto juicio realmente merecen todos los reconocimientos y también el financiamiento que requieren para poder trabajar de manera autónoma y pisando esos callos, que es lo que uno espera del periodismo ambiental. Hay una mayor diversidad en las propuestas eh, que, que hemos recibido y sobre todo también eh, parte como del llamado a que no nos quedemos en la crónica del desastre, que es el riesgo que tiene el periodismo social y ambiental. Eh, la denuncia cruda, eh, el... Eh, la señalización eh, de culpables o de responsables, bien sea el Estado, bien sea otras comunidades, en fin. Entonces sí hemos ganado complejidad en términos de la capacidad analítica, de la capacidad de reportaje eh, y además diversidad en las fuentes, diversidad en las fuentes y en los proponentes y todo eso pues es muy satisfactorio. Pues además de que hemos recibido un número mayor, de sustancialmente mayor de eh, propuestas así que pues de mi parte felicitar a Constructora Capital porque esto está funcionando muy bien porque tiene resonancia y esperamos que tenga incidencia en esa variedad y en esa cantidad además mucha mayor calidad encontré yo Bueno, un fuerte aplauso para los ganadores. Bueno, no siendo más, me permito dar paso a la charla Medios y Polarización: Estrategia para Ganar Confianza en Alimento de Audiencias o la Desconfianza. Tenemos hoy, contamos con la participación de Fidel Cano, el director del espectador, María Jimena Duzán, periodista y escritora colombiana, Ricardo Corredor, director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Buenas tardes y bienvenidos todos a este evento. Mi nombre es Liliana Gutiérrez, soy directora del Grupo de Investigación en Periodismo de esta facultad y junto con el profesor Víctor García, director del doctorado en comunicación, vamos a estar conduciendo hoy este conversatorio titulado Medios y Polarización, Estrategia para ganar audiencias o alimento de la desconfianza. Eh, un tema muy vigente que creemos... Eh, pues importante para reflexionar con estos tres importantes eh, uh -huh. invitados que nos acompañan hoy y que vamos uh -huh. a presentar. En primer lugar, nos acompaña la periodista y escritora María Jimena Dusán, eh, quien va a estar con nosotros de manera remota en el día de hoy porque eh, tiene un viaje programado y a las 4 de la tarde pues eh, tendrá que desconectarse. María Jimena pues, ha trabajado en medios nacionales como El Espectador, El Tiempo, La Revista Semana y ha escrito también en medios internacionales como El País, The New York Times, The Wall Street Journal, entre otros eh, muchos. Es autora de Crónicas que Matan, Mi Viaje al Infierno, Santos, Paradojas de la Paz y El Poder, entre otros libros. Eh, en los que reflexiona sobre la realidad política colombiana. Desde junio de 2023, su podcast A Fondo está disponible en todas las plataformas de audio eh, y en su canal de YouTube. En el año 2023, asesor, aceptó ser parte de la mesa de diálogo de paz del gobierno de Colombia con la guerrilla del ELN en representación civil. Eh, María Jimena, bienvenida. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y lástima no estar allá con otros colegas como los que están allá. Saludo a Fidel y a Ricardo. También eh, nos acompaña el director del diario, el espectador Fidel Cano. Fidel Cano en 2022 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a la vida y obra de un periodista. En 2011 ya había recibido ese premio, el Simón Bolívar, en la categoría de Mejor Crónica del Año por su escrito Encuentro con Julián Assange. Y en 2006 el jurado del Simón Bolívar lo escogió como Periodista del Año por su liderazgo en la reestructuración del espectador. Para recobrar la circulación diaria después de siete años de circulación semanal. Previamente, Fidel Cano se desempeñó como editor general del Espectador, como editor político del Tiempo, ostenta un máster en periodismo con énfasis en administración de periódicos en Northwestern University y un diplomado en relaciones internacionales de The New York University. Es filósofo titulado de la Universidad de los Andes de Bogotá. Bienvenido, Fidel, a esta tu casa. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Y finalmente está con nosotros el director del Centro de Estudios en Periodismo de la Universidad de los Andes, Ricardo Corredor Cure, eh, quien fue el coordinador de la estrategia de comunicaciones de la comunicación para el de la comisión para el esclarecimiento de la verdad en Colombia entre 2020 y 2022. Previamente se desempeñó como director de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, y entre 2011 y 2018 fue el director ejecutivo de la Fundación GAO. Ricardo cuenta con una larga experiencia en temas relacionados con medios de comunicación, educación, desarrollo y periodismo en América Latina. Fue el presidente del Foro, Globo, Foro Global para el Desarrollo de Medios y miembro de la Junta Directiva de la Fundación para, para la Libertad de Prensa FLIP de 2019 a 2021. Es comunicador social de la Universidad Javeriana de Bogotá y magíster en comunicación por The New School de Nueva York. Bienvenido. Ricardo. Gracias por la invitación. No hay invitación que haga Víctor que uno pueda negar, entonces aquí estamos. Gracias. Bueno, bienvenidos, démosles un fuerte aplauso a los invitados que tenemos aquí esta tarde. Quiero, quiero arrancar esta conversación antes de darle paso a los invitados con una breve reflexión eh, sobre el tema que nos atañe aquí antes de escuchar las reflexiones de ellos que yo creo son un poco más cercanas, menos académicas y más cercanas eh, a los medios y a la realidad. Eh, la polarización política parece ser uno de los factores clave que no solo deteriora la participación y la discusión en una democracia, sino que está dañando la confianza en los medios y en general en las instituciones en Colombia. El Digital News Report, por ejemplo, que elabora la Universidad de Oxford y el Reuters Institute, y del cual nuestra facultad, la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana, realiza el capítulo de Colombia, muestra cómo el interés y la confianza en las noticias y en los medios ha caído dramáticamente en países con altos niveles de polarización política. Por ejemplo, los niveles de confianza en países con altos niveles de polarización política como Estados Unidos, Argentina y Hungría y Grecia, reportan bajos índices de confianza en los medios y un escaso interés en la información. Mientras que aquellos países con medios e instituciones democráticas más sólidas, como por ejemplo Finlandia, Noruega, los Países Bajos, pues reportan altos niveles de confianza y de interés en las noticias, entonces es una correlación bien interesante. En Colombia, para hablar pues, de, de nuestra realidad, la confianza en las noticias en general se ha reducido de un 40% a un 35% de 2021 a 2023 y ocupa el puesto 28 entre los 46 mercados analizados por el Reuters. Si uno va a los datos de este análisis de percepción y analiza detalladamente el caso de Colombia, pues corrobora que existe una alta correlación entre la polarización política del país y la baja confianza en los medios y las noticias que circulan. También en el caso colombiano se nota que los usuarios, por ejemplo, prefieren escuchar medios dependiendo de su inclinación política, lo que muestra pues una exposición selectiva de las audiencias, hasta ciertos sistemas editoriales que reflejan sus valores, sus valores y sus creencias. Y eso, eso creo que no estaría mal. En un espacio democrático balanceado no estaría mal. Pero en el caso de países polarizados como Colombia, en los que las protestas sociales de 2019 y 2021 y las recientes elecciones de 2022 en los que por primera vez en la historia ganó la izquierda en Colombia, los medios tradicionales y los nativos digitales tienden a convertirse a veces, no, eh, en algunos casos no, eh, en espacios donde se atrinchera la polarización política y la información sesgada. Entonces, la polarización política tampoco ha sido buena, si lo analizamos, para, los, para el periodismo y los medios, ¿cierto? En numerosos países de los 46 investigados en el Digital News Report en 2023, por ejemplo, se denuncian abusos verbales, acosos coordinados hacia periodistas y medios tradicionales independientes, y en algunos casos, como en Colombia y México, ataques físicos y asesinatos a comunicadores debido a las tensiones políticas y a los grupos al margen de la ley que sobre todo operan en regiones apartadas del centro. El Digital News Report también muestra una correlación estrecha entre la baja confianza y la crítica directa o los ataques a los medios. Algunos países en donde se reportan más críticas y ataques contra los periodistas son aquellos en los que la confianza en los medios y la información es más baja. Por ejemplo, en Finlandia, en, Estados, en Filipinas, perdón, en Estados Unidos. Mientras que los países que reportan menos críticas a los medios, a través de las redes, por ejemplo, son aquellos que cuentan con una confianza más alta hacia la, de la población hacia las noticias, como por ejemplo Japón, Dinamarca y Noruega. En el mundo, los principales responsables de esas críticas desaforadas a los periodistas y esos ataques a través de las redes son precisamente los políticos y activistas. En Colombia, en cambio, la mayoría de las personas reportan que esas críticas desmedidas y ataques hacia la prensa provienen de personas comunes y corrientes en segunda instancia de familiares y amigos a través de las redes sociales, mensajería instantánea y chats y finalmente en un tercer lugar políticos y activistas. Los medios tradicionales y ahora los nativos digitales han sido políticos en su esencia porque muchos han surgido y están atados a partidos o a familias con lazos políticos. Eso no, digamos, no no es un misterio, pero tomar una estancia social o política a, cubrir, a la hora de cubrir la, hora, la información no es en sí misma, me parece a mí, mala. Lo contrario, me parece que las audiencias en estos momentos de mayor compromiso eh, piensan que los medios deberían reflejar eh, a través de la información ese compromiso para romper el ciclo de la desigualdad y la injusticia. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, a manera de introducción, es que la posibilidad de que la polarización y el sesgo informativo se aparten radicalmente de las ideas democráticas y de la verdad es bastante alto, ¿cierto? Al punto de que algunos medios, por ejemplo en Estados Unidos, están publicando, pues que no hay calentamiento global, ¿cierto? Que ponen en duda la efectividad de la ciencia, la efectividad de las vacunas, el avance que hemos tenido recientemente culpan a los inmigrantes, por ejemplo, culpan a los inmigrantes y a las minorías de todos los males estructurales de la nación. Y ese temor, me parece a mí, que lo tenemos en Colombia de caer en esa misma dinámica. Entonces, por eso hemos abierto este foro en donde traemos a personas que están participando directamente en los medios de comunicación o son personas que han estado muy cercanas a los medios y han analizado la situación de los medios muy de cerca para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo con la polarización política y el sistema de medios de información en Colombia. Entonces, después de esta introducción, un poco larga, perdón, con los invitados, eh, quisiera preguntarles a nuestros invitados... Sus percepciones y experiencias sobre la polarización política de los medios en Colombia y cómo esa tendencia podría afectar sobre el terreno el, el normal desempeño de los medios y el flujo de información en Colombia. Entonces, bienvenidos. No sé si arrancamos contigo, eh, María Jimena. Pues no, más fácil. Más fácil allá, digo yo. Yo, ah, bueno, listo. Entonces arranquemos con Fidel, o, si te parece. O, oigo allá. Más <laughs> fácil. Cedo, cedo, cedo. Te, listo, te cedo gracias, el, el gracias, título. Gracias, María. <laughs> bueno, yo eh, no. Yo quería simplemente hacer una aclaración. Bueno, que yo ya no formo parte de la delegación del ELN. Ya, no más. <laughs> sí, sí, ya. Eh. Pues evidentemente, digamos, vivimos en un país polarizado y eso, por supuesto, tiene efecto sobre el, sobre el periodismo. Inevitablemente, ¿por qué? Porque, porque los medios vivimos de audiencias y las audiencias están polarizadas. Entonces, así uno quiera hacer un periodismo equilibrado, digamos, o, o por, siguiendo el, todo el rigor periodístico y sin tomar partido en esa polarización. Yo sí creo eh, que los medios no deberían entrar en la polarización, por el contrario deberían dar elementos para que podamos entendernos entre diferentes, eh, pero por supuesto sin forzar la información, sin, siendo fieles a la información. Sin embargo, aunque uno haga eso, trate de hacerlo, no siempre lo hacemos bien, no voy a decir eso, pero... Aunque uno trate de hacer eso, el ambiente es de polarización y de alguna manera uno queda metido dentro de la polarización. Si uno no está simplemente haciendo información para que cada quien en su burbuja sienta que lo están representando. Entonces es muy difícil decir que uno va a estar ajeno a la polarización. ¿sí? Así uno lo pretenda desde adentro. Ahora, claro, hay ejemplos... En que el modelo de negocio periodístico está basado sobre profundizar la polarización. ¿no? Eh, y eso, como dice, como dice el título de este, de este conversatorio, pues eso puede traer audiencias, puede afectar la credibilidad. Y tú tienes los datos del, del informe Reuters que son claros y evidentes. Pero posiblemente para ese negocio, la credibilidad que le interesa es una credibilidad parcial, que te crea la burbuja que te sostiene tu negocio. Y mientras tanto alimentas la, la polarización eh, para que te dé más audiencias. Claro, esa, esa, esas audiencias se alimentan con muchas otras cosas, como, como fake news y como todo ese tipo de cosas y la piña que cura el cáncer y todo ese tipo de cosas. Eh, van aumentando esas audiencias. Pero los medios vivimos de las audiencias, entonces tampoco podemos ser ajenos al consumo de la información, cómo se está consumiendo la información y cómo nosotros vamos a jugar en, en ese campo de juego, digamos, estipulado. ¿no? Eh, pero lo que quer, querría decir es las dos cosas, ¿sí? a la pregunta de, de este panel. ¿Si ¿Sí sirve para crecer audiencias? Sí, porque la gente está polarizada. O sea, yo, yo tuve un editor en, en el periódico hace ya unos buenos años que tenía un listado de nombres, de historias que había que hacer con esos nombres, porque el tráfico estaba bajo. Entonces, Piedad Córdoba, Hugo Chávez en aquel tiempo, Uribe. Eh, entonces el tráfico se bajaba y busque cualquier cosa que haya hecho Piedad Córdoba y saque un artículo de Piedad Córdoba y el tráfico se estabilizaba y entraba la plata programática y tal. Eh, obviamente ese no era el modelo de negocio del espectador y eso no duró mucho, pero, pero había esa concepción, digamos, y hay esa concepción, lo sabemos, en muchos medios locales y también de afuera. Eh, pero volviendo a, a que uno no se puede, eh, digamos, hacer a un lado de esa polarización. El otro, día, bueno, el otro día que estuvo Marty Baron, el, el exeditor del Washington Post, que tuvimos una conversación, y, y tiene un dato en, en, en su libro que a mí me dejó muy sorprendido, y es que en algún momento, eh, como en 2018, hicieron un estudio con, con sus suscriptores y era de un, de un dígito el porcentaje de, de suscriptores que se declaraban conservadores y más del 80 y pico se declaraban liberales y el Washington Post no diría uno que es un periódico sesgado pues haciendo ese tipo de, de periodismo hacia la polarización y sin embargo el éxito económico del Post fue en la mayor polarización en los Estados Unidos haciendo periodismo no contra Trump sino sobre Trump y y revelaciones alrededor de eso. Entonces, nada, así como punto inicial diría eso. Perfecto. Dale, Ricardo. Es que meto la cucharada porque quiero oír la opinión de, de María Jimena y también la de Fidel, porque en lo que yo trabajé, por ejemplo, en la comisión, cuando hicimos los análisis, yo vengo con una hipótesis, y es que el país no está polarizado. Lo que están polarizados son las élites y los políticos. Este es un país en el que el 50% del país no vota. Y ese 50% es a la hora del té. Allá hay una mezcla, es, 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 eh, no es uniforme. Allá hay decepcionados, frustrados, aburridos, desinformados, pero es gente que realmente no le importa una cosa o la otra. Yo creo que esa gente no está en la polarización son las élites políticas y por supuesto en los medios, digamos, que tienen que cubrir a las élites políticas, las que están en la polarización. Uno mira Twitter, pero cuando uno ve Twitter, uno sabe que las audiencias de Twitter, en el, de todas las redes sociales, es la que menos tiene, pero es donde más se mueve la opinión pública y es donde tenemos percepción de que el país está totalmente dividido por la mitad. Entonces yo creo que ahí hay un tema que, que vale la pena tratar de entender. Eh, yo no sé si hay un estudio en Colombia sobre eso. Hay unos estudios que muestran en América Latina que hay países realmente que están divididos, el país. Eh, creo que Argentina es uno de esos. Pero en el caso de Colombia no tengo la evidente información. Lo digo por lo que pude encontrar allí y realmente creo que hay una reflexión que hacer sobre eso. Eso no quita que todo lo que acaba de decir Fidel sea verdad en cuanto a que ese, ese otro mitad del país que está metida sí está en la polarización, digamos, y entra en estos juegos y claro. en estas dinámicas. Pero yo creo que ahí hay un tema que de pronto valdría la pena matizar, porque a veces estamos en la sensación de que es el país completo el que está vivido, y yo creo que ahí hay un tema que valdría la pena profundizar. No sé, no sé ustedes qué piensen. A ver. Yo si ¿sí me escuché, porque ahora aquí tuve perfecto. problemas que se fue. ¿Me, ¿me oye? Sí sí, 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 perfecto. Sí, muy bien. Perfecto, miren, yo, a ver, yo tengo una percepción creo que distinta, y es que yo no creo que el énfasis se tenga que poner en el tema de la polarización en los medios, y que sea precisamente porque está polarizada la sociedad que los medios están, eh, digamos, arrastrados a esta, eh, digamos, especie de, de, de abismo. Yo lo que sí creo es que el mundo cambió desde que llegaron las redes sociales y la democracia en el mundo cambió. Es más, ni siquiera la democracia, todos los sistemas políticos cambiaron. Y al cambiar todos los sistemas políticos, desde luego se desajusta todo un sistema que se tenía anteriormente. Y estamos entrando en un mundo completamente distinto donde todos los días cambian todas las cosas. Uno puede decir una cosa hoy y mañana ser totalmente distinta y sobre todo desde que entró la inteligencia artificial y desde que entraron en esta capacidad de hacer eh, y, a, y deshacer eh, y, de, y de perfilar eh, y manipular las elecciones, sí, como vimos inicialmente con Cambridge Analytica, una tecnología que hoy se puede hacer desde una computadora, sí, eh, y, y con la inteligencia artificial, pues realmente todo cambió. Entonces la democracia es la que está en crisis, la democracia es la que está en crisis y desde luego los medios no solamente entraron a esta crisis ya con un modelo económico totalmente desueto que uno no sabe si es mejor que lo que había antes, sí. La mayoría de los dueños de los medios son hoy las grandes organizaciones económicas, empresas multinacionales muy importantes que ganan mucha plata, que son los dueños de los medios de comunicación. Ese modelo de esos medios que compraron, eh, eh, esos medios, digamos, que compraron medios en los últimos 10 o 15 años, ese modelo ha sido un desastre económicamente y eso es eh, aún más complicado porque entramos en esta etapa de, digamos, de, de donde la distopia se nos vuelve realidad sin ese, digamos, sin haber creado un nuevo modelo económico para que sea sostenible ante las nuevas adversidades que plantean las redes y los algoritmos y las plataformas digitales. Hoy el editor de un medio no es el editor de un medio, hoy es el algoritmo de Google. Ellos son los que nos gobiernan y nos dicen cuáles son las noticias importantes y cuáles no. ¿Cómo se hace esa edición? No lo sabemos porque esos algoritmos son secretos y cada vez que se mueven esos algoritmos que tienen que ver con eh, una cantidad de intereses que no conocemos, pues lo importante es que se ajusta una presunta democracia a los designios de las plataformas digitales. Entonces, en medio de eso está el periodismo. En medio de eso no solamente está el periodismo, está toda la sociedad. Está la política, está, no sé, el, el calentamiento global, los desafíos que tiene el mundo. Y eso es lo que yo creo que nos está pasando. Nosotros somos parte de ese engranaje en donde desde luego vamos a tener que encontrar nuestro lugar. ¿sí? Y tenemos que encontrar cómo establecer qué es verdad y qué es mentira en un mundo donde realmente está dispuesto y hecho para que eso no se sepa con la inteligencia artificial es imposible saber lo que pasa. Es más, en la crisis institucional que tenemos hoy, es impresionante cómo surge esta crisis institucional a raíz de un trino que el presidente interpreta como una especie de declaración de guerra del fiscal que es proviene una cuenta falsa, que proviene una cuenta falsa. Sí, que además se descubre después que dice la verdad y yo sí creo que frente a estas circunstancias, no solamente el tema de las... Eh, no, no es que las élites están polarizadas. a mí me parece que eso ha sido la historia de colombia. las, las, las élites siempre han estado polarizadas, eh, divididas. por eso no se ha podido hacer reforma agraria. por eso no se ha podido hacer los, los temas que se tienen que hacer. el problema de hoy no es las élites políticas, sino el advenimiento de, esta, de este nuevo universo en el que nos toca encajar y en el, en el que el gran eh, amenazado es la democracia. Y por ahí, la libertad de expresión. La libertad no solo de expresión, la libertad de todos nosotros. Entonces, pues si me hacen eh, una reflexión mayor, solo sé que nada sé. yo Yo no puedo venir aquí a decir nada porque realmente <laughs> soy una persona que todos los días cambio de percepciones, de, de miradas, porque los cambios son tan rápidos que uno no se imagina que esta distopia nos haya llegado. Lo que sí sé es que cada vez es más difícil dedicarnos a lo que hicimos, que era eh, no solamente eh, descubrir cuál era la verdad y la mentira, sino hacer un buen periodismo. Y el problema no es la polarización, el problema es cómo es que vamos a utilizar la tecnología en el mundo si la humanidad la utiliza para preservar, para, para, digamos, para aumentar el, el, el prestigio y el poder de unas plataformas digitales que no ponemos en cintura o si las utilizamos en beneficio propio. Esa es la discusión. Y yo creo que la dejaré ahí como por, para iniciar el, el debate. <laughs> bueno, muy bien, yo, yo retomo lo que han dicho eh, nuestros invitados. Eh, pensando en que efectivamente, pues no toda la población puede estar polarizada, eh, pero que efectivamente sí los medios de comunicación se han visto, pues, enfrentados a buscar financiación en otro modelo nuevo de financiación que ya no es la publicidad, y eso también los ha llevado como a, a agarrarse de algo que, que los eh, estudiosos de la comunicación eh, pues han llamado el sesgo de confirmación, ¿no? Esa tendencia eh, de la ciudadanía, de la gente a buscar información que confirma sus propias creencias, sus perspectivas, lo que les gusta, lo, lo que los identifica y les, les, les hace pues, sentirse validados, de manera que los medios aprovechan esa necesidad también de la gente y. Pues si estos son de derecha, yo les doy información que solamente eh, pues, valide ese tipo de pensamientos y ataco a los que son del otro bando, ¿no? Pero yo, yo me pregunto, y que esa es la pregunta para ustedes, ¿hasta qué punto los medios están traspasando ya las barreras de lo ético y de lo profesional en busca de ganar como esas audiencias? cercanas a su propia visión ideológica. ¿Yo? Sí, sin duda que hay excesos dentro del periodismo para tratar de aprovechar, pues les di el ejemplo de lo que pasó en el espectador en algún momento, eh, para hablar en nombre propio y no, y no mencionar otros que han montado todo el negocio alrededor de eso. Eh, y por supuesto que eso, volviendo a la pregunta del panel, pues eso afecta la credibilidad. Lo malo es que no solo de los medios que caen en eso, sino de los periodistas en general. Porque la percepción es que todos estamos en lo mismo y que todos producimos mentiras para, para ganar más audiencias o para, o para estar dentro de uno de los dos lados de la polarización. Que para responder a tu pregunta, Ricardo. Yo no creo que la polarización sea solo política en ese sentido. Eh, por supuesto, es la que más nos ocupa y la que posiblemente sea más grave en términos democráticos, como decía María Jimena. Pero creo que la polarización va con el cambio climático, va con las vacunas, va con todo este tipo de cosas en, en, en que hay un bando que no cree en las vacunas y hay otro bando que, que cree que el, el que pone en duda... Eh, que las vacunas son una farsa, está haciendo fake news y está eh, tomando un partido igual de válido al que no creen las vacunas o igual de válido al que no creen el cambio climático hasta que se nos incendian las montañas. Eh, eh, pero me perdí un poquito, no, yo sí creo que el, que el periodismo ha pasado la línea en muchos casos y que hay montado una estructura de negocio. A partir de eso, lo que creo es que el que manda es el algoritmo, como dijo, como dijo María Jimena. Y, ese, y, y cuando uno empieza a trabajar con, bajo esa lógica, a trabajar para el algoritmo, eh, pues el algoritmo te lo cambian. Porque el único que sí está haciendo negocios son ellos. Es Google y es Facebook y son y Instagram y TikTok y todos ellos son los que están haciendo el negocio con lo que producimos los medios. Si nosotros empezamos a trabajar para el algoritmo, pues ellos cambian el algoritmo. Así de fácil y se acabó ese modelo de negocio. Y el ejemplo lo acabamos de ver. Ahorita. Con, sí. Con uno de esos medios que hace eso y que estaba pegado a las métricas de Comscore mientras le sirvieron y ahora se retiró de Comscore porque le parece terrible las métricas que da porque le cambiaron el algoritmo y esas noticias ya no están generando el tráfico que le estaban generando. Entonces ese negocio pues van a tener que repensarlo. Entonces de nuevo pienso yo, si uno pone el periodismo por delante, pues yo creo que tiene, tiene los pies puestos sobre la tierra, puede que pierda mucha plata, como bien dice María Jimena, por un buen tiempo, pero tiene futuro. Si tú le entregas tu negocio, y tu profesión a un algoritmo y a un gigante como puede ser Google, pues estás en manos de ellos y van a hacer contigo lo que quieran y con el periodismo pues ni hablar. Yo, yo quería meter la cucharada ahí, eh, Fidel. No sé si me, es que no, no, no veo. Sí sí, sí, y sí, sí, la vemos y la oímos. La vemos y la oímos muy bien. A ver, yo, yo diría una cosa. ¿Cuál es el dilema de hoy? El dilema de hoy... Es que ni siquiera estos medios, eh, yo lo voy a decir como semana, por ejemplo, que además eso no es un secreto, que le apostaron a ese modelo del servicio, estar al servicio del algoritmo, que no son los únicos, debo decir, no es el único. ¿sí? Esos medios también están fregados. O sea, el modelo económico no funcionó. Entonces, por lo que dice Fidel, hace un mes y medio cambiaron el algoritmo, que es una arbitrariedad que tienen derecho a hacer las plataformas. Eh, como Google y de otras tantas, y se perdió no solamente por cuenta de ese medio mucha plata, se perdió plata en el mundo, y eso ocasiona la salida de miles de periodistas en el mundo. ¿sí? Entonces, yo a lo que, eh, respondiendo a la pregunta de cuáles van a ser, o sea, cómo es que es la relación del periodismo con las audiencias, es una relación muy compleja. Pero yo que soy sola, que soy independiente, que no tengo... Eh, digamos un medio que me proteja digamos o que me, me que me uh, sí que me cobije sí. la experiencia mía ha sido realmente una experiencia totalmente loca sí porque desde luego uno no puede construir audiencias hechas para que siempre sean las personas que están de acuerdo con uno las que estén ahí siempre porque eso no es periodismo eso se llama propaganda pero qué ocurre que tal como está planteado el sistema de redes y de la información y el flujo de las plataformas, la información, como se ha planteado, siempre está hecha para el consumo de las personas y se les entrega de acuerdo a sus gustos. Así es el modelo en el que nosotros vivimos y en el que nos toca hacer periodismo. Entonces, los periodistas de hoy, para poder tener y hacer periodismo, es aún más difícil, porque no solamente se tienen que enfrentar con los problemas que generan investigaciones, eh, con eh, problemas que tienen que ver con su eh, situación física, ¿sí? En Colombia han asesinado periodistas hace miles de años, y él y yo hemos estado eh, presentes en muchos de esos momentos difíciles, eh, pero... No solamente pasa eso, sino que que ahora uno tiene que tener mucho cuidado de cómo de cómo de qué decir y de qué no decir por miedo a que se le vayan las audiencias. Y esa es una de las principales armas que hay de censura. Mi experiencia ha sido dramática, le quiero decir, porque yo he intentado de ir creando unas audiencias que no siempre estén acostumbradas a escuchar lo que ellos quieren oír. Y cuando esas audiencias escuchan algo que no quieren oír, se van y producen un sistema, no de cancelación, porque esa no es la, no es la palabra, no se puede usar la palabra, pero sí empieza un sabotaje para acabar con esa persona y con ese medio. ¿Por qué? Pues porque porque hay alguien que montó un sistema de bots y para eso están los bots. En eh, países como Brasil se utilizó eso, se llamó el gabinete del odio, desde el poder, para acabar con todas las personas que, que cuestionaban y periodistas que cuestionaban a, a Bolsonaro, a Jair Bolsonaro. Aquí lo que se está ocurriendo, porque aquí no hay una cosa así como tan, tan evidente, desde luego aquí hay una cantidad de cosas que van pasando en muchísimos grupos políticos que generan una cantidad de, de bodegas sí y que se, se enfrentan o se presentan como unos censuradores frente a un medio o a un periodista que un día saca una información que a esas audiencias no les gusta. Generalmente esos bots están dirigidos, teledirigidos por intereses políticos, intereses económicos. Y eso está afectando aún más, sumémosle en la crisis del modelo económico, pero eso está afectando aún más la capacidad de los periodistas en el mundo y sobre todo en Colombia de hacer su trabajo. Esa es una realidad que poco se conoce, que poco se entiende, pero que no sé cuál sea la relación que tiene Fidel o, o la experiencia que he tenido en el CEPER, eh, pero mi experiencia ha sido bastante traumática y es uno de los grandes desafíos, es cómo crear audiencias que realmente entiendan los grises, que busquen los grises y que expliquen y que entiendan las cosas para que las dijeran. Eh, y yo, yo no sé si eso es eh, una misión del periodismo de ahora, pero yo sí creo que, eh, yo creo que en medio de toda esta discusión, lo más importante que le queda al periodismo, más allá de, de, de investigar si es verdad o mentira algo, es explicar, explicar, explicar con los grises la complejidad de las cosas. Porque eso sí no lo pueden hacer ni los bots, no lo puede hacer la inteligencia artificial y no lo puede hacer nadie, solamente los periodistas. Yo quiero agregar ahí unos elementos eh, porque tienen que ver con varias de las cosas que se han dicho. Uno es, digamos, no perder la perspectiva de que lo, el gran cambio es realmente el de la revolución digital, ¿cierto? Y si uno se pone a ver, eso es una cosa de 30 años, ¿cierto? Si uno piensa, digamos, en el... En el surgimiento de Internet como como más masivo estamos hablando del año 95. Eso empezó un poquito antes, pero entonces estamos hablando de algo que si uno mira en perspectiva histórica es reciente. Entonces estamos lidiando con una cosa en donde realmente estamos viendo los impactos apenas ahora. Que si comparamos, digamos, a los medios masivos tradicionales, pues con los medios masivos tradicionales había décadas y, y, y digamos en el caso de la prensa escrita, pues un siglo largo de trayectoria, ya conocíamos, lo habíamos estudiado, lo habíamos entendido, ¿no? Entonces, esa perspectiva no hay que perderla, porque a veces estamos acá y se nos olvida que esto está recién empezando y que, la, y que se está desarrollando. Lo que sí es que queda claro que se está desarrollando a una velocidad muy, muy rápida y nos está costando trabajo como acompañar eso. Lo segundo es que eh, yo creo que, digamos, distinto a lo que dice María Jimena, yo creo que el problema, no, es decir, los problemas vienen de mucho antes. Y efectivamente, en el caso de Colombia, efectivamente la polarización política anterior tuvimos una guerra, cierto. La ah, violencia vale. de los años cuando estaban matando porque eran liberales y conservadores y se mataron 300.000 personas. Entonces venir a decir ahora que, que es que la polarización fue que la crearon las redes, no. El país viene dividido políticamente mucho antes. Estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba antes? Es que el control, digamos, las, la, la, las, los que manejaban el control de la información eran los medios, y los medios sí ejercían una suerte de ¿cómo decirlo? de como de gatekeepers, como dicen los estados los gringos, como una especie de talanquera, que lo que las redes sociales hacen es cuando le permiten la voz a todos, pues ahí empiezan a surgir, a oírse unas voces que antes, digamos. Los medios hacían una suerte de curaduría, de, de alguna forma de eso me parece a mí. Eh, pero las redes sociales, cuando le dan las voces a todo el que puede opinar, pues yo siento que las voces que estaban ahí, no es que las crearon las redes sociales, era la gente que pensaba la, el pensamiento conservador, el pensamiento eh, clasista, el pensamiento racista, estaba ahí. Lo que pasa es que no había habido una manera, no, no, había, no había una voz que permitiera expresarse con la libertad con la que se expresan en las redes sociales hoy. Entonces, me parece que eso también es, 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 es interesante entenderlo y entender por eso el valor que tienen las plataformas. Ahora, las plataformas son la, las plataformas digitales y ellos tienen el control y la manera como las están operando efectivamente es a través de las. De los algoritmos y los algoritmos alrededor de las burbujas informativas, etcétera, y pues están generando esto otro. Eh, pero me parece que esas dos cosas, y, al, y, al, y una tercera que es el tema de la formación y de la educación. Eso, eso, mezclado en un contexto de una educación de baja calidad y una educación política nula, porque realmente la formación política que tenemos los colombianos es ninguna. Uno la aprende en la calle, con los papás, lo que le dicen, y uno va y uno heredando eso, pero hay cero formación política o muy poca en un nivel de educación muy bajo, y ahí es donde la, lo, que, lo que mencionaba María Jiménez es real. Es, es una ciudadanía con pocas herramientas para enfrentarse a esto, y ese desafío que tenemos todos, las universidades por supuesto, pero todos, de cómo ayudamos a darle herramientas a la ciudadanía para que entiendan ese contexto, se puedan mover en ese contexto y tengan capacidad crítica en ese contexto. Yo solo una cosita muy chiquita para pa agregar lo que dice Ricardo, y, porque es que puede quedar en el ambiente de que antes todo era maravilloso y aparecieron Exacto. las redes y ahora sí, sí. es terrible. Sí, sí, no, de, de Y yo creo que el problema no es ni siquiera de las redes, ¿no? Salvo ese de que eso es un negocio, ¿no? Que a veces se nos olvida que las redes son un negocio. Y el algoritmo se mueve de acuerdo al negocio, no a ningún interés de otro tipo. Pero las redes sí le han dado al periodismo un control ciudadano muy importante. O sea, es, quiero aquí defender a las redes sociales en eso. Y es que ese hecho de que la voz sea democrática, pues es un control para para el buen periodismo debería hacerlo. El problema es cómo. Han aprendido a manejar las redes y las audiencias y los algoritmos para de acuerdo, de acuerdo. hacer todo lo de acuerdo. contrario, digamos. De acuerdo. Yo quiero. Yo también. digo una cosa que, o sea, cuando uno habla que todo el tiempo, todo el tiempo pasado fue mejor, eh, pues yo, yo tendría una reflexión siempre y es que eh, yo no creo que antes y la prueba es Colombia, pero que pues, estamos en una sociedad polarizada, ha sido una sociedad polarizada Colombia desde los últimos es, 200 años. Pero, pero más allá de eso es que yo creo que con el advenimiento de una herramienta que pensamos que iba a ser simple una, simplemente una, una herramienta que yo valoro como la valora eh, Fidel, porque democratizó la información. Es el, el Internet es revolucionario, ¿por qué? Porque democratizó la información. Lo que pasa es que al, al, al democratizar la información eh, se nos olvidó que, que la polarización seguía. Y en lugar de que, de que, de que esa polarización la mantengan como siempre las élites políticas eh, eh, que han producido guerras y, y, que, y que la eh, propaganda como sucedió en la época de Hitler la, la manejaran pues eh, Himmler y, y Goebbels y no sé qué y produjeran cosas horribles, eh, ahora eso... Eso todo lo manejan las plataformas digitales. El gran hermano son las plataformas digitales. No tenemos nada que ver nosotros. Nosotros los periodistas quedamos por fuera de la ecuación. Incluso los medios, los medios tan poderosos, no forman parte de esta ecuación. Entonces, ahora tenemos un gran hermano que son las plataformas digitales. Y yo sí creo que ese es un cambio de poder, un cambio de poder en el mundo que está afectando. La democracia y la democracia no solo de Colombia, con perdón, lo que está pasando en Estados Unidos. Cuando uno va a ver qué pasa en Estados Unidos, la mitad de la población siente hasta el día de hoy que el señor Joe Biden eh, no es un presidente legítimo porque quien ganó las elecciones fue el señor Donald Trump. Y por eso Donald Trump va a ser posiblemente el próximo presidente de los Estados Unidos. O sea que en sociedades, sí desarrolladas, donde hay pues una especie de sofisticación democrática, ¿sí? La percepción y la falta de crítica y la incapacidad de ver los grises también está demostrando que está abriéndose paso. Imagínense lo que nos va a pasar a nosotros en las sociedades como las de nosotros. Entonces, era, era simplemente una... Un, o sea, a mí lo que me, me pasa cuando hablo de estos eh, temas es que el problema grave es el humano. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a utilizar esa inteligencia artificial? ¿La vamos a utilizar en beneficio de la humanidad? ¿O la vamos a utilizar para engrandecer a unos señores plataformas digitales, a un gran hermano, para que cocinen algoritmos y se haga un negocio y se acabe la democracia? Entonces, esa es la gran discusión. ¿Nos vamos a quedar callados nosotros aquí como esperando a que funcione el periodismo y que hagamos las cosas bien cuando todo se está derrumbando? Yo creo que tenemos que cambiar nuestros desafíos y, y pensar que, que mucho más está en juego, porque no solamente está en juego la libertad de expresión ni el periodismo, está en juego la democracia. De acuerdo. Sí, yo, qui yo quisiera recoger algunas de las ideas que, que creo que han sido importantes porque... Hay, hay un consenso entre los investigadores y académicos en que, en que obviamente es realmente la, el comportamiento de la élite política, el comportamiento de la élite política, la que genera más polarización en ambientes como Colombia. Y bueno, aquí han mencionado algunos momentos históricos que eh, algunos de ellos no nos tocó vivir tan directamente, otros nos ha tocado vivir directamente, pero, pero realmente la, eh, Colombia sí ha sido me parece a mí eh, un país eh, en el cual eh, la violencia ha sido la forma de expresión a través de la cual eh, la polarización ha sido bastante evidente. Yo quisiera hablar de un aspecto que me parece importante y es la emotividad. ¿no? La emotividad es uno de los motores, me parece a mí, de la, de la polarización reciente, sobre todo en redes sociales. Las emociones no son pues, necesariamente malas a la hora de cubrir información. Por ejemplo, yo puedo hacer eh, que un problema de salud ¿cierto? sea visible si, si cuento, por ejemplo, el sufrimiento de los pacientes dentro del sistema de salud colombiano. Puedo hacerlo visible. Pero algunas emociones particulares como la rabia y el odio hace que las personas tiendan a creer y a distribuir más información falsa y a culpar a aquellos que tienen eh, ideas contrarias eh, y son aquellos los que... Es, representan todos los males que nos aquejan, todos aquellos que piensan contrario a lo que nosotros pensamos. Entonces, mi pregunta es a los panelistas, es cómo desde los medios o las plataformas podemos contribuir a frenar ese lenguaje del odio que bloquea la discusión y lastima la democracia a través de las redes y a través de otros sistemas de comunicación como los chats y, y otras plataformas eh, que nos sirven ahora de comunicación. No sé, Fidel, si... Pues, digamos, no es fácil, como, como hemos visto en, en toda esta charla, el escenario, digamos, donde los periodistas estamos trabajando no es, no es el, el más proclive a poder hacer ese buen periodismo, digamos. Pero como dije al comienzo, yo sí creo que el periodismo tiene una responsabilidad social para para eliminar o por lo menos dar elementos para que el odio no sea lo que prime en las relaciones de una sociedad como la colombiana. Creo que eso es una función social que nos dice además la constitución que seamos responsables de hacerlo. ¿Cómo se plantea eso en la práctica? Bueno, por ejemplo con el uso de fuentes. Tenemos que ser mucho más cuidadosos con el uso de las fuentes. Con, el false, con las falsas equivalencias. No es lo mismo que alguien diga que, que, que las vacunas no sirven para nada o que son un experimento, eh, así sea muy importante, a que lo diga un científico que ha estudiado el tema durante tantos tiempos. Bueno, el, el ejemplo de siempre, ¿no? Si alguien dice que está lloviendo y alguien dice que no está lloviendo, pues el periodista no es que tenga que poner las dos versiones, sino que tiene que asomarse y mirar a ver si está lloviendo. Eh, entonces eso creo que hay que hacerlo. Y hay que también saber a qué voz, a qué voces privilegiamos dentro del discurso periodístico, digamos. Eh, eso creo que fue muy una reflexión muy evidente hacia adentro en los Estados Unidos con, con, con el fenómeno Trump. Eh, que no sé si se aprendió del todo, digamos, pero sí, o sea, hay momentos en que uno debe tener cuidado de darle la palabra a quienes siembran el odio. Y yo sí creo que el, los periodistas debemos ser mucho más analíticos frente a las fuentes que usamos y a quienes les damos el micrófono y los volvemos protagonistas. De acuerdo. María eh, ah, bueno, a ver, yo, yo también pienso que, digamos, para responder eh, la, la pregunta, pues sí, yo, yo sí creo que pues, a los periodistas nos toca en estos momentos eh, tener como 10.000 antenas puestas, porque uno de los graves problemas que tenemos eh, es que las discusiones políticas que la democracia siempre planteó que se hacían en el Congreso o en los grandes debates, ya no se hacen ahí, sino se hacen en las redes. Se hacen en X, imagínate. Una, una red que ni siquiera tiene eh, la interés de, 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 de pelear por mirar si se pueden o no eh, presentar fake news en su red. Entonces, se ha, se ha decaído en la discusión política. Eh, naturalmente, digamos, y se le ha entregado esa discusión política a los pedazos de milímetros que pueden andarse en, en, en un X, en la X, en un Twitter o en un TikTok. Eso es primera cosa, que me parece que eso afecta eh, todo, toda clase de discusiones, y se ha suprimido eso eh, y se ha, se ha llenado con eh, intentos de exacerbar eh, las emociones. Eh, como bien, decía, bien decían aquí, es cierto, sí, las emociones son las que están en este momento marcando la pauta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitar que eso se vuelva pues una manera de entender el mundo y de informar a través de las emociones? Eh, bueno, primero que todo, yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de que las discusiones, por alguna forzar a que los gobernantes y el periodismo tiene que hacerlo a que los gobernantes le hablen al pueblo pero no a través de la X ni a través del TikTok como lo hacen en Bukele, sino que lo hagan a través de las vías que hay porque la discusión se está deteriorando y eso afecta a la democracia entonces primero las forzar a que, las, a que los lugares donde se hacen las discusiones se hagan eh, y yo sí creo que es una pelea o sea, hay que criticar a los presidentes que tienen Twitter y que se, que se hablan de, y que gobiernan por el Twitter. Y lo segundo es que, eh, repito, eso ya lo dije, uno tiene que sentarse, así le cueste uno mucho trabajo, a tratar de explicar las cosas con los grises para apelar a la crítica y al desarrollo crítico de las audiencias y mostrar los grises, así sea lo más complejo y lo más digamos, poco rentable. Yo creo que es una apuesta que tenemos que hacer. Es la única que yo encuentro hoy, por hoy, para evitar caer eh, en esta feria de odios. Eh, y cuando uno lo hace, o por lo menos las exper experiencias que yo he tenido, la respuesta, pues, no es tan dramática, fíjese. Yo creo que es que nosotros nos hemos condicionado tanto a que esto está tan metido en el tema de los odios y los contraodios y de las temores y de los eh, sustos, que cuando, que se nos ha olvidado que, que si lo hacemos bien de pronto funciona, ¿sí? Y yo creo que esa es la única vía hoy por hoy, pues de lo que yo entiendo, pero como le digo, yo todos los días cambio de opinión, porque todos los días hay una nueva investigación, hay una nueva herramienta que me cambia todo. Entonces uno tiene que amoldarse muy bien para poder tratar de seguir haciendo su trabajo. Es muy difícil. O sea, lo que nos toca es, nunca me imaginé que yo hubiera podido terminar haciendo un periodismo en medio de tantas dificultades eh, y realmente en esas estamos. Ese tema de emocionalidad y, digamos, racionalidad a mí realmente me, me, haya, me, ha, me ha interesado mucho. Yo le recomendaría... Pero a mí me sirvieron dos libros mucho para entender eso. Uno es el, el, el de Kahneman, el de Daniel Kahneman, el, el Nobel, eh, un, un psicólogo que ganó un Nobel de economía porque justamente se puso cómo la gente toma decisiones y cómo eh, se llama pensar lento y pensar rápido. Y pues él dice que la gente cree que toma decisiones con el pensamiento lento, que es el que hace los procesos, el que las operaciones complejas. Cuando realmente la mayoría de la gente toma decisiones con el pensamiento rápido, intuitivo. Y por eso pues, se cometen como tantos errores. El otro es el libro de Mauricio García Villegas, el del País de las Emociones Tristes, digamos que yo creo que marca y da unos elementos allí, plantea algunas cosas eh, pues, que nos hacen reflexionar sobre eso. Pero yo creo que lo que, lo que, lo que pronto es, es, es como hacer esa eh, polaridad entre racionalidad y emocionalidad. Yo sí creo que el periodismo en muchos casos... En aras, digamos, de la objetividad, de la imparcialidad, se alejó un poco de contar las historias, eh, digamos, ponerle emocionalidad a las historias porque quizás eso podría llevar a, a un sesgo, a una... Eh, pero yo creo que eso, pues, que eso es un dilema falso, digamos, que es un falso dilema, que se pueden hacer las, cosas, las dos cosas bien y América Latina además tiene un... Creo que un, un ejemplo muy grande que es con el género de la crónica. La crónica en la América Latina es contar historias periodísticas que son basadas en datos y en, y en evidencia periodística, pero contados de una manera que son eh, atractivos de leer y que emocionan a la hora de leer. Eh, entonces, me parece que ese es un ejemplo. Eh, Gabo, por eso siempre fue su interés en la crónica. Era, porque la definición de crónica de Gabo es fantástica, es un cuento que es verdad. ¿Cierto? Entonces, echemos cuentos bien echados, que emocionen, que interpelen, que nos muevan, pero el cuento, cuando es dentro de las reglas del periodismo, pues es un cuento que todo lo que está dicho allí está basado eh, y es verificado. Entonces, yo creo que el, eh, eh, el periodismo tiene que hacer ese juego de contar historias porque efectivamente son las historias las que logran la interpelar y las que logran conmover, pero pues en las reglas del periodismo las historias tienen que estar basadas en, 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 el, en, el, en el método periodístico. Y de eso me cojo para un segundo tema, que está de cierta forma relacionado, no que es lo que tiene que ver con opinión e información. Lo que sí está claro, eso sí lo hemos visto en varios de los estudios, es que cada vez más en los medios colombianos la opinión ha sobrepasado a la información. Y eso tiene que ver también con el tema de la crisis de los medios. Es, efectivamente es, es mucho más cara la información. Producir información de calidad, mandar un reportero para que vaya a cubrir, gastar el viaje, el pasaje, qué sé yo, es más fácil la opinión. Pero aquí yo siempre uso y me recuerdo del maestro Miguel Ángel Bastenier. Que decía una cosa, una cosa es opinar en los medios y otra cosa es periodismo de opinión. Y yo sí creo que lo que tenemos es mucha gente que opina en medios, pero muy poco periodismo de opinión. Periodismo de opinión, el que hace María Jimena, ¿cierto? El que hace Daniel Coronel. Pero pues opinión cualquiera que le dan la vitrina y que dice lo que quiere. Y yo sí creo que, que lo que dice Fidel es verdad. Me parece que los medios pueden tener y deben tener porque es en su marca, en su plataforma, en donde van a exponerse unas voces, y el medio también puede decir, pues hay unas voces que así me parece, que incitan al odio, que dicen mentiras, pues el medio tiene que estar en la posibilidad de decir, ese tipo de voces no están en este medio y explicar por qué. Pero por el, el tema de la democratización y por el tema de que cualquiera tiene el derecho de la libertad de expresión, pues tampoco se puede permitir que alguien diga lo que quiera. En un medio periodístico, ¿cierto? Estoy hablando en un medio periodístico. En las redes sociales, pues cada cual puede decir lo que se le dé la gana y eso es lo que vemos. Pero en un medio periodístico sí me parece que tiene que haber una suerte de filtro y de control. Nos, nos quejamos mucho de... De la pérdida de confianza, y lo decía, lo decía Víctor en en el inicio con las cifras del Reuters Institute, pues la baja confianza y credibilidad en los medios, y lo reafirman las, las, las cifras que también nos da eh, el barómetro de confianza de la consultora Edelman, ¿no? que nos decía. Eh, en esas encuestas que se realizaron en 28 países, ellos dicen, el, menos del 48% de la gente confía en los medios y en los periodistas, ¿no? Eh, y uno le tiende a echar la culpa, y en este país sobre todo, a que los políticos cuando critican a los medios y a los periodistas y los tachan de mentirosos, de sesgados, pues le están contribuyendo a restar esa confianza, ¿no? Pero ¿hasta qué punto sí son los políticos los que le quitan a la ciudadanía la confianza en los medios o son los propios medios los que pues están con su, con, con una eh, práctica desgastada del periodismo o que no, pues no está bien hecho ese periodismo, pues son los mismos medios los que se están quitando credibilidad. Yo, pues es una mezcla de muchas cosas, digamos, no, no puede uno decir que es una sola cosa, pero esa también, digamos, de que los políticos quieran poner en duda la credibilidad de periodistas individuales o de medios, pues eso es un fenómeno que ya saben cómo funciona y que les funciona muy bien. Pero por supuesto ahí hay muchos otros elementos. Uno de ellos la irresponsabilidad periodística, pues eso no lo vamos a negar que también existe, como lo dije antes, algunos más que otros y esos más que otros, pues se mezclan en que todos somos periodistas y punto. Eh, entonces eso nos afecta absolutamente a todos, incluso a los que tratamos de no de no hacer cosas por lo menos voluntarias eh, que minen nuestra credibilidad. Pero también está Qué pena, el señor algoritmo sigue siendo también ahí un gran actor, porque porque precisamente el algoritmo sí. trata de generar las burbujas para que la gente esté en sus plataformas, no se mueva de sus plataformas, solo le crea a la gente que está a su alrededor y consuma más contenidos de todos los que piensan igual. Y si uno hace buen periodismo, pues no siempre está pensando igual y no siempre dice lo mismo y no siempre eh, no critica al, a la burbuja y no siempre le da pinchazos a esa burbuja. Y muchas veces cuando eso pasa, entonces la, la reacción es que los medios están vendidos, que los medios son prepagos y que entonces que no se atreven a decir las cosas en serio. Cuando uno hace periodismo serio, entonces le dicen que es que uno sí no tiene las... La valentía de decir las cosas por su nombre. Pues no, porque no, no lo he podido comprobar, no he podido hacer el trabajo periodístico que me lleve a poder decir las cosas como las puede decir alguien que simplemente está lanzando su opinión. O, y, y bueno, a esa, a esa gente a veces le creen más que a los periodistas. Entonces, ese es un efecto, pero a la yugular de la credibilidad de los medios. Yo, yo, yo agregaría una cosa que yo sí creo que es importante y es que es muy difícil defender hoy a los medios. O sea, con excepciones, eh, voy a decir el espectador, eh, el espectador de Fidel, es realmente una excepción. Eh, ahí me van a matar aquí todos los colegas, pero es que la crisis eh, del modelo de los medios no solamente es una crisis del modelo de los medios, también es una crisis moral y ética que tiene que ver con todo este cambio de. de digamos de percepciones, sí, de creer que la percepción es la realidad. Y yo sí creo que 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 mucho de la de, de, digamos del descrédito que tienen en general en el mundo y en Colombia se le debe a las propias equivocaciones de los medios. Yo les recomiendo un artículo que para mí sigue siendo bien interesante y que y que lo hizo uno de los eh, Bennett era Creo que es Joseph Bennett, que es, fue por muchos años el director de la op-ed page de, de New York Times, que se titula nada menos que When the New York Times Lost Its Way, y comienza diciendo cómo el New York Times terminó perdiéndose en, en el universo, eh, digamos, en este universo desde el día que decidió enfrentarse a Donald Trump. Y no presentar las dos caras de una noticia, por ejemplo, de los riots que habían ocurrido en los Estados Unidos y las protestas que ocurrieron en los Estados Unidos, en donde eh, mataron a un ciudadano negro. Eh, es una reflexión muy interesante de un señor que trabajó en el New York Times, ¿sí? Y que dice que, que, que el New York Times se le perdió el camino. ¿Por qué? Pues porque terminó montado en, en, en este ejército digamos, de, algoritmos, de los algoritmos, como dice Fidel, eh, gobernado por los algoritmos, que, que están gobernados además. Los algoritmos están hechos no solamente para ganar dinero, sino están basados en afianzar los odios o las, los bajos instintos de una sociedad. sí, Y cuando esa sociedad tiene bajos instintos, pues ahí salen y se afincan. Entonces... Por un lado pasa, pasa, pasa eso, que me parece que es, eh, que es un tema que yo creo que hay que, que reflexionar, pero, pero también yo creo que hay una responsabilidad profunda de, de, o sea, hay un temor profundo, porque como no sabemos qué va a pasar, no sabemos, todo es incierto, de enfrentar el poder de los algoritmos y de decir qué está bien y qué está mal. Fidel lo digo. O sea, muchas veces... Sabiendo que se están cometiendo cosas absurdas y arbitrarias y son noticias falsas que se hacen inspiradas en la política y no en la información, pues se deja pasar esa información. Y no basta no publicarla. Uno tendría que salir a decir, eso no es cierto. Sin embargo, ya no se dijo. Y en estamos en la misma bolsa. Todos los que más o menos nos va, tratamos de no hacer las cosas como hacen otros y los que las hacen. Y eso es lo que nos, y eso, eso lo ve la sociedad. Cuando uno sale a un sitio, no hay nada más desprestigioso que decir, soy periodista, eh, porque porque el periodismo está asociado a esta especie de desinformación. Y yo sí creo que, que el periodismo en Colombia le ha faltado, digamos, como, como defensa. De, de esa de, de lo que hemos o sea, de lo que tiene que ser una sociedad realmente democrática pero no solamente en Colombia también en Estados Unidos también en las eh, democracias más grandes y el temor al Google el temor al Google nos está matando porque dependemos de ellos no solamente las grandes empresas sino que los nuevos periodistas como por ejemplo en mi caso que nosotros no somos de ningún medio Muchos periodistas que han estado en varios medios han salido en el mundo y se han creado sus propios medios. Bueno, pues esos medios viven de los algoritmos también de Google. Si Google cambia, pues se, se acaba su negocio. Eh, entonces estamos viendo que los nuevos semilleros tampoco pueden surgir porque si uno se mete y se enfrenta al señor Google y su algoritmo, pues de pronto las pierde. Y, y nos, nos ha faltado, yo sí creo. Eh, como una capacidad de entender que tenemos que coger lo mejor de lo que nos está pasando, que yo creo que son cosas muy buenas, para encauzarlo y enrutarlo para el bien común. Se nos olvida el bien común. Y yo sí creo que cada vez más se nos está exigiendo a los periodistas hacer un periodismo dirigido al bien común. Y ese es el periodismo que tendríamos, que es el periodismo del futuro. Yo lo considero el periodismo del futuro y no el periodismo de opinión. Y el periodismo de opinión, como diría, yo, yo diría que el periodismo de opinión y las columnas de opinión, pues son importantes, pero ya no son tan claves y no deberían serlo. Contar las historias se está volviendo más importante con opinión, porque es que no hay nada que no se pueda hacer con opinión. Yo creo que la opinión, lo mejor que nos trajo las redes es que todo el mundo puede opinar. Ahora, el periodista es un periodista de opinión calificada y puede hacer un gran reportaje con opinión calificada, una gran columna de investigación o, o, y de opinión, pero calificada. Y ese es el plus que tiene el periodismo hoy en las redes. Y, y parece que hay veces no lo perdemos, como que nos vamos por otro lado y no encontramos... Eh, que la, es la esencia del periodismo lo que tenemos que volver a hacer. Como decía Gabo, Gabo lo dijo siempre, y eso que se fue de este mundo sin que hubiera llegado a la inteligencia artificial, pero desde entonces lo dijo, hay que volver a la esencia del periodismo, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Eh, justamente mañana se va a, a lanzar un documento que de hecho Víctor conoció, que se llama... Justamente lo, lo, se llama así, María Jimena, la, la información como bien público fundamental para la democracia. Y es un documento que es una especie de white paper, de documento blanco pa, para suscitar un montón de conversaciones. Lo invito a que lo lean porque es justamente pues, poner un poco de carne en el asador. Eh, y allí hay varias reflexiones en la línea de lo que, de lo que está diciendo María Jimena y Fidel. Eh, uno es que realmente el norte de todo esto tiene que ser la democracia. El norte ético de todo esto es la democracia, los derechos humanos y dentro de eso la libertad de expresión. Claro, pero ahí vienen unos dilemas muy profundos a propósito de lo de Bennett y el New York Times. Porque la pregunta que se hace el New York Times, y yo creo que ustedes también se han hecho, Fidel y María Jiménez, ¿qué pasa cuando empiezan a circular posiciones? que quieren ir en contra de la democracia, ¿Qué hace un medio que defiende la democracia y que tiene una posición que y por supuesto defender la democracia es una posición política, claro que sí, pero es una posición política que nos costó años construirla como una suerte de consenso global de que era el mejor sistema posible, pero todos sabemos que no es el mejor sistema que el, el sí. ideal, pero llega un montón de gente que de pronto dice sabe qué eso de la democracia no Mejor la dictadura, o mejor, en fin, otras opciones. Búscale. Sí. Entonces uno dice, ¿y qué hace un medio allí? Digamos, yo creo que el tema del. Y, y, y creo que Bennett lo, lo plantea también un poco en el. Es, sí, es, es decir, sí. era un dilema para el New York Times. O sea, ¿qué hacemos? O sea, si le damos voces a esta gente, que son, los, digamos, desde el punto de vista de los que creen en la democracia, unos retrógrados de la política, que quieren volver a un modelo feudal, monárquico, qué sé yo, ¿no? Ahí hay un dilema muy profundo y, y, y yo sí creo que también hubo fallas, digamos, en la manera como se aproximó en ese tema. También hubo un poco de arrogancia frente a decir nosotros los demócratas estamos aquí, ¿no? montados en este pedestal y todo lo demás, ¿cierto? Cuando realmente había un montón de gente que no está convencida de que ese es el mejor modelo posible. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que ahí hay unos dilemas que son profundos y que tenemos que eh, discutirlos de verdad con mucha, con mucha sensatez y con la mayor pluralidad posible y con la mayor, eh, ojalá, elegancia posible. Y el segundo tema es que para mí frente a estos debates, eh, y, y está así planteado en el documento, es el valor para mí clave es la transparencia, incluso más que la independencia, en, en el sentido de que todos hablamos desde un lugar, eso lo sabemos, la ciencia siempre fue clara en el sentido de que la objetividad pura no existe, digamos, eh, pero en los medios sí me parece que un valor al que hay que invitar de manera constante es a la transparencia frente a los motivos que hacen que yo tenga un medio, para qué lo tengo, por qué lo tengo, y otros elementos, quién me financia, cómo me sostengo, ¿no? Creo que en eso, por ejemplo, Fidel y la redacción al Desnudo hacen un ejercicio que es ejemplar en Colombia y que muy pocos medios lo hacen. Lo hacen, eh, estoy de acuerdo. Eh, porque es, un medio puede ser serio y equivocarse. Eso a todos los medios serios del mundo. Yo no creo que haya ningún medio en el mundo que pueda decir que no se haya equivocado alguna vez de manera flagrante. Y errores terribles, el New York Times los cometió, Rolling Stone, la revista los cometió. Es decir, el país con los atentados del 11 de marzo, de hecho, se comió el cuento que le dijo el presidente. Eso pasa. Pero cuando el medio es serio y es transparente, lo que dice es, nos equivocamos. Trata de corregir el error, por supuesto, y decir, nos equivocamos en esto. Rolling Stone, cuando la famosa reportaje ese de la violación en una fraternidad de los Estados Unidos, que después se comprobó que todo era mentira, pues contrató a la Escuela de Periodismo de Columbia y le dijo, hágame una investigación sobre eso. Sacaron un reporte donde analizó dónde fue que se equivocaron y dónde fallaron y lo publicaron en el periódico. ¿Cierto? Eso es lo que uno espera de un medio serio. Pues primero, que no se equivoque todos los días de manera flagrante, por supuesto. Pero cuando lo hace, que se equivoca, que es posible, pues que diga: mire, nos equivocamos, fallamos en esto, vamos a corregir. Esa, para mí, la transparencia hoy se convierte en un valor central del ejercicio del periodismo, sea que se haga desde un medio o sea que se haga de manera individual. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién me financia? ¿Cuáles son mis intereses? De manera, digamos, eh, eh, transparente hasta donde sea posible porque no se trata tampoco pues de andar contando las intimidades de cada uno pero ese para mí hoy se vuelve un factor, un factor fundamental en esta conversación Bueno María Jimena se tiene que ir en este momento entonces darle las gracias por estar aquí acompañándonos hoy en este evento y un aplauso muy fuerte a María Jimena pues gracias. Tengo que irme porque precisamente tengo mañana una presentación en Medellín a raíz del Día del Periodista. Entonces me toca irme ya para el aeropuerto. Qué pena. Por eso no pude estar y lástima porque la conversación estaba eh, tan interesante que nos siempre terminamos eh, en punta. Pero bueno, espero que haya conclusiones y que me las manden porque yo no sé. Yo termino. solo Conclusiones sé que nada... o conclusiones. <laughs> Yo, yo termino con una frase diciendo cuando me, yo que estoy metida en esto hace tanto, solo sé que nada sé. Sí. Más o menos. Pero muchas gracias a la Universidad de La Sabana y qué pena de retirarme. Y saludes a mis eh, contertulios. Muchas gracias, muchas gracias. Marín. Mira, chao, gracias. Chao, chao. Sí, sí. Yo creo que eh, ya la conversación entre nosotros estuvo bastante animada y creo que sentamos las bases. Pero es bueno también escuchar a los estudiantes eh, que planteen sus propias preguntas y que dediquemos estos eh, minutos que restan del conversatorio para que ustedes mismos formulen las preguntas. Entonces, solamente levantan la mano y aquí, pues, alguien si me puede ayudar para pasar el micrófono. Sí. Eh, bueno, con todo este tema sobre eh, cómo los medios y el modelo de negocio está al servicio del algoritmo y que es consecuencia pues, del tráfico que genera por las audiencias y que el modelo de negocio es pues, diferente teniendo en cuenta que a diferencia de un restaurante o lo que sea, la información a veces no a todos nos gusta, en el sentido de que la información en el periodismo no tiene que gustar, sino que tiene que ser veraz. Entonces, mi pregunta es que alrededor de toda esta conversación, ¿qué alternativa nos queda o qué modelo de negocio proponen o creen que sería mejor para reducir la polarización y hacer un periodismo que no está al servicio de, de los algoritmos? Si supiera la respuesta tendría pelo todavía, pero bueno. Eh, pues, un poco lo, como terminó María Jimena, o sea, o creemos en el periodismo o nos damos por vencidos. Y quienes creemos en el periodismo, pues tenemos que pensar que en algún momento vamos a encontrar el negocio que sostenga el buen periodismo. Eh, lo primero, pues, que yo diría y que yo le recomendaba a los dueños del espectador es no dejarse, no trabajar para el algoritmo, no dejarse encantar con los cisnes que se pasean muy lindos en, los, en, el, en el lago y que lo único que quieren es que tú lleves el negocio allá y trabajes para ellos. Eh, mientras tú sostengas un periodismo con una credibilidad, con todos los problemas que hemos hablado ahora, para sostenerla, pero crees una confianza con una audiencia, tienes posibilidad de un negocio. Ahora, claro, hay que ver, esa audiencia qué tan grande es. es en algún momento todos seguimos y seguimos confiando en que el modelo del New York Times es la posibilidad. Ellos lograron darle la vuelta bien de suscripciones. Eh, o pues también tienen publicidad, pero digamos, su, su gran, ya dieron la vuelta a que el contenido les produce más que la publicidad. Eh, pero claro, eso es cuando tú tienes una audiencia de millones de millones. En un, en un medio colombiano, pues esa audiencia es más pequeña y quién sabe si eso dé para sostener el negocio o no. De todos modos, para contestar algo, todos los días, ese es el gran dilema en el que vivimos, eh, el negocio está alrededor de la información y de la confianza que tú y la relación que tú logres tener con una audiencia lo más grande posible que puedas lograr. Eh, y tenemos que proteger lo que podamos, aunque, como bien dijo Ricardo, la, las, las vías de circulación de la información no están bajo nuestro control ahora. Tú con tu contenido tienes que montar los modelos de negocios alrededor de ese contenido eh, para poder... Creer que el periodismo es viable, porque si no vamos a perder, vamos a, sí, a perecer en el intento. Yo, yo voy a ser un poco más duro que Fidel, y es en este momento no hay ningún modelo de negocio claro. Esa es la dura realidad. Hay unos a los que les ha ido bien, al New York Times, al Financial Times, algunos económicos. Pero ese modelo no es replicable. Eh, es muy, tiene unas particularidades, unas especificidades y no. Entonces, en este momento hay que aceptar que estamos en la incertidumbre y que no hay claridad. Yo, en, el documento, en el documento se dice, esto es un avión en turbulencia, se está moviendo, pero no se sabe a dónde va a llegar. No tiene destino. Y eso es... Es difícil vivir así, realmente no es fácil, pero es la realidad. Todos los medios han intentado todo, todos han intentado todo, que esto, que aquello, que hagamos, que movamos, que no sé qué, y le dan y le dan y le dan y a veces le pegan, a veces funciona, a veces no, pero yo creo que lo primero es como aceptar que no hay en este momento la varita mágica, lo cual para ustedes es una gran oportunidad, porque creo que si alguno de ustedes saca la idea que es, se va a llenar de plata y va a ser el hombre más rico del mundo. Eh, pero eso, eso digamos, es, es, es la realidad por un lado. Por el otro, yo sí quisiera como, porque me parece que es muy interesante lo del, lo del modelo de negocio, entender un poco lo que hay detrás de eso, porque el, el modelo, digamos, de negocio que sostuvo a los medios masivos de manera tradicional, pues era el modelo de la publicidad. Y la lógica era, yo tengo un producto, ofrezco un, un servicio, la información, que no ofrece nadie más, lo ofrezco, cuando digo nadie más quiero decir el, el sector de los medios, no lo ofrece nadie más, lo ofrecemos nosotros, y si el, el servicio es de buena calidad, pues mucha gente va a querer usar ese servicio porque es un servicio que se necesita para una democracia, una ciudadanía informada. Y así funcionó por mucho tiempo. Cuando lo digital quiebra, digamos, todo ese, el, el, el modelo de la publicidad, porque la publicidad se la empiezan a quedar las plataformas, empieza a hacerse el tránsito al modelo de suscripción. Y el modelo de suscripción termina acelerando la polarización. Porque cuando yo me suscribo a un medio, pues me suscribo al medio y tácitamente está el pacto de usted me dice lo que yo quiero escuchar, ¿cierto? No es el modelo explícito, es, es, no, es, no, es una, no es una oferta de valor explícita, sino implícita. Pero si yo me suscribo a, al espectador, es porque yo pienso que ahí hay un pensamiento liberal que se conviene conmigo, y no me suscribo a semana porque creo no. Entonces, el modelo de negocio final, ese tránsito del modelo de la publicidad al modelo de, la, de suscripción, es terminó siendo, yo no sé si decirlo si eso era con buena intención o con la mala intención, pero terminó siendo perverso en función de, de acabar con la polarización. Y eso es lo que me parece que habría que entender bien sobre la manera también de cómo la manera piensa ese servicio. Porque aquí vuelvo al tema de la información es un servicio público. Es un servicio que necesita la ciudadanía para vivir en una democracia. El mejor modelo que hemos encontrado es que lo ofrezcan, los privados, porque es lo que garantiza que se haga con mayor independencia, con mayor transparencia, con mayor rigurosidad. Los modelos públicos en algunos casos han funcionado, pero no siempre. Digamos, la BBC de Londres es el gran ejemplo que pone a to todo el mundo un modelo público que funciona bien, con transparencia, pero ya sabemos que en América Latina ese es un modelo que ha sido que ha tenido muchas dificultades. Entonces... Y que el negocio... ¿eh? <laughs> es que el negocio de la BBC también ya está. Sí, es un, que, que ha empezado a hacer agua. Entonces, ahí hay un tema que analizar. Y el tercer punto, que es un tema, fiel después te, bueno, y los invito a todos, porque sí. sí creo que en este momento, con esta situación de incertidumbre, sí hay una apuesta que podemos hacer, ahí la estamos conspirando algunos, y es pensar en un fondo estatal de apoyo a los medios. Pero, pero... Ahí el secreto es que seamos capaces de construir una arquitectura institucional que realmente garantice que sea un fondo que no termine siendo apropiado por un gobierno. Hay, existen modelos en Colombia que han funcionado bien. El Fondo de Cinematografía, por ejemplo, es un fondo que ha permitido que se apoye el, el cine y no ha necesariamente caído, ha sido cooptado por la, por la política y por los politiqueros. Entonces yo creo que, se, que valdría la pena explorarlo, eso es una idea eh, que está ahí pensándose Buen y ten. que se podría ver, lo que pasa es que hay que trabajarla bien y blindarla de una manera, yo no, no creo que sea fácil, pero pues digo, intentémoslo, porque realmente en este momento no veo ni por los privados, ni por las inversiones privadas, ni por las propias grandes empresas de los algoritmos, o sea, el Washington Post que la está financiando, besos. Pues ahí contaba Martin Barron en la conversación contigo, tampoco está funcionando. Entonces, sí. <laughs> si ese no funciona y lo está financiando el hombre más rico del mundo, ¿no? ¿cuáles son las esperanzas para el resto de la humanidad? Entonces, yo sí creo que en este momento, momento la idea de fondo, un fondo estatal bien pensado, bien blindado, puede ser una posibilidad. ¿Que no es fácil? No es fácil. Yo no creo que sea tan sencillo. Pero intentémoslo. Bueno, esta pregunta va para Fidel. Ustedes son muy osados en publicar prácticamente como seis o siete reportajes, casi doble página, diariamente. Y eh, pues, es una oferta de calidad de contenido frente a todo lo que se está generando en redes sociales y la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuáles son los filtros de calidad y los procesos de verificación que ustedes aplican dentro del periódico para garantizar que esas historias sean sólidas. Hace unos años, cuando yo era estudiante, me acuerdo que vino uno de los editores, también Jorge Cardona, y él decía, a ver las pruebas, que vamos a ver cuando, cuántos documentos hay. A ver los papeles, <laughs> era la frase de Jorge. Eh, pues nada, hay una estructura de editores, de, hay una es una redacción bastante joven, la verdad. Eh, los editores, bueno, ya hay algunos mayorcitos, pero también eran muy jóvenes hasta hace poco. Eh, y allá los viajamos, los viejos éramos Jorge y yo, y Jorge se me fue el año pasado, antepasado ya, eh, que se retiró, aunque ahí nos ayuda por los laditos. Eh, pero nada, hay una estructura como de, de editores, planea de planeación primero que todo. Digamos, los temas de desarrollo, que los llamamos así, Esos, ese tipo de, de textos, pues tienen una planeación inicial, como de, de planteamiento, de, de qué fuentes se van a usar, de a quién van a llamar y tal. Y después, cada editor por tema, pues lo trabaja con su periodista y después hay una revisión final. A veces no los miro todos, no voy a decir, pero digamos que los más delicados y los más, de más cuidado, pues los termino mirando yo y, y si hay que devolverlos se devuelve, si no, pues se va a publicación. Solo una anotación rápida. El periodismo de calidad es métodos y procesos rigurosos. Por eso es costoso. Porque, ¿no? ¿no? es. Entre más procesos uno tenga de verificación, de contrastación, es mejor. Por eso es que el, el, el espectador puede hacerlo mejor que otros, pero el costo es más alto. Y por eso es que a los otros les sale más barato. Salen y dicen cualquier cosa, pero pues luego. Y por verificar. eso necesitaríamos que la gente entienda eso y se suscriba, ¿no? Yo creo que aquí todos tenemos Netflix, tenemos. Prime Video, todo eso y pagamos mensualmente y deberíamos pagar también por información de calidad, no suscripciones a medios que de verdad consideramos que hacen bien su labor. Yo estoy suscrita. <laughs> Muy bien. Sí, es que en la transición que explicó Ricardo le faltó un puntico en la mitad, en, en el paso de, del negocio de publicidad a las suscripciones y es que durante muchos años. Regalamos todo nuestro trabajo y la gente se acostumbró a que eso no valía. Eh, hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Fernández y yo tenía una duda sobre los algoritmos. Dentro del periodismo actual que se mueve mayormente dentro de las redes sociales, ¿hay alguna forma de utilizar favorablemente los algoritmos sin caer en la, pol en la polarización? Sí, digamos que sí, aunque el Digamos que descubrir el algoritmo, eso es secreto, digamos, pero bueno, sí, hay expertos que, que aprenden a, ¿Te no tanto a, no a hackearlo, pero sí a conocerlo un poquito, digamos. Y cuando uno ya medio lo conoce, lo cambia. Pero pero sí, hay maneras, claro, todo todo el, toda esta teoría de SEO para poder estar en las búsquedas. Eh, pero eso no es perfecto, digamos. Uh, pero sí, claro, a, a, ahora, hoy en día, antes pues uno hacía un, una investigación, publicaba el artículo y, y se desentendía. Ahora, antes de publicar, tiene que hacer, mirar el SEO, mirar las palabras que la gente está buscando, cuáles son los intereses, a ver de qué manera le mete uno metadatos para que eso salga en, los, en las búsquedas. Eh, entonces no es solo un tema de calidad periodística o sea no, no es tan sencillo como que nos vamos a salvar si hacemos buen periodismo no a eso toca meterle anfetaminas un poquito eh, toca montarse un poquito de barro también si digamos ¿no? pues hacemos ese tipo de periodismo serio pero también nos toca estar pendientes de eso de la gente que está buscando y tratar de darle información ojalá lo mejor que se pueda de, en producción, digamos, pero pues a veces son temas que, que uno pensaría y el espectador, ¿por qué está haciendo este tema tan chimbo? No, eh, no el, solo una anotación del algoritmo. Realmente lo único es, uno tiene que estar ahí súper sintonizado y en innovación con, constante, porque como el algoritmo cambia, la, se mueve mucho. Entonces, es como hacer, probar, experimentar siempre dentro de las reglas del buen periodismo. Es decir, sin. Pero sí toca estar en una innovación permanente y eso es complejo porque eso desgasta mucho las, las redacciones. Y tú encuentras una persona que es buena para hacer un cierto tipo de cosas y luego cambia la cosa y luego esa persona ya no te sirve tanto. Entonces, es, es, es complejo, pero es, es lo único. le Toca estar uno ahí como con las antenas puestas todo el tiempo mirando las tendencias, mirando las dinámicas y montándose y enganchándose, eh, o si uno tiene la capacidad de predecirlas, porque alguna gente es capaz, o alguna gente tiene capacidad de imponer algunas tendencias, no es fácil, pero toca ahí, toca estar ahí, antena puesta todo el tiempo y arriesgando y arriesgando todo el tiempo, eh, con mucho cuidado, pero es lo único. Hola, eh, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Yáñez, de Comunicación Social y Periodismo. Y mi pregunta es: para un medio de comunicación, ¿cuál es el límite o la diferencia entre promover la polarización y hacer parte de ella? Eh, huh, buena pregunta. Yo no le vería mucha diferencia, digamos, ¿no? Eh, uno hace parte de ella indirectamente, es lo que pasa, digamos. La diferencia pensaría es que tú lo hagas a propósito, digamos, ¿no? Yo quiero polarizar porque eso me genera eh, mayor tráfico o, o mayor fidelidad de, de mi audiencia. Eh, en la otra, pues tú quedas envuelto, ¿no? Lo, un poco lo que decía yo al comienzo, que es medio inevitable que a ti te clasifiquen. Sí, no sé, el espectador es petrista, dicen algunos. O sea, obviamente no lo han leído, pero bueno, eh, tú quedas marcado como que ese es un medio petrista. Y, y sí, tenemos suscriptores petristas que se ponen furiosos cuando atacamos a Petro, sí. Eh, pero esa, digamos, esa es un. Es, Participas en la polarización de alguna manera porque. Te meten en la polarización, pero no lo haces de manera activa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amigo Gutiérrez, de Comunicación Social y Periodismo también. Y quería preguntarles qué oportunidad creen que representan eh, redes sociales que surgen como respuesta a los algoritmos de Meta, eh, Twitter y los demás. Eh, como no sé, no sé si han escuchado Blue Sky o incluso Tweets, que aunque es de meta, es una competencia Twitter, y en especial Mastodon, donde el país tiene una cuenta, el país de España. Pues falta ver que maduren y que, y que tengan los mismos volúmenes que manejan las otras, ¿no? Ojalá hubiera mucha competencia y ojalá no estuvieran tan concentradas concentradas las audiencias en ciertas, en ciertas redes ahora eso va evolucionando no pues Facebook ya Facebook ya es menor frente a bueno también es de la misma compañía pero bueno frente a Instagram frente a frente a Zaret, bueno no, Zaret sí no ha, no ha agarrado fuerza pero eso va cambiando o sea Snapchat Iba a ser la gran red social y hoy en día es mínima. Y bueno, esas redes se forman en muy poquito tiempo. Entonces, las que ya no cogieron fuerza, veo difícil que vayan a coger fuerza. Pero puede surgir otra, puede surgir otra rápido y se van las audiencias para allá. Ojalá hubiera muchísimas y, y se distribuyera un poquito y hubiera competencia entre ellas. ¿sí? Pues. Digamos, Threads es de meta, es muy difícil, digamos, creer que eso... Es decir, esas plataformas tienen un poder tan grande, son tan poderosas en este momento y es un negocio tan grande que pues, yo veo difícil, digamos, que, que ellas se salgan, digamos, del modelo en el que están, que es del que viven. Eh, Mastodon y esas me parece que son como verdaderamente alternativas, pero pues les toca jugar por fuera de un universo de una gente que ya logró llegar a 3000 mil, no sé, si la suma de todas esas son que como tres mil millones de usuarios o 4 mil millones de usuarios. Entonces la competencia es brava. Dejamos que esa gente ganara, digamos, un terreno las esas grandes eh, mastodontes digitales. Eh, yo sí creo que ahí, pues ya el año pasado hubo un primer ejercicio, UNESCO tuvo una primera conferencia sobre regulación. Yo sí creo que, yo sí creo que esa es una palabra que en, en general en los medios nos gusta porque es que uno sabe que en estos con contextos de polarización la, la regulación es muy peligrosa. Pero me parece, por ejemplo, que con esta gente sí por lo menos hay que tener un, un mínimo ejercicio de regulación, porque es que de verdad es una rueda que está en este momento demasiado suelta sin ningún control de ningún tipo. O sea, el único control que ellos tienen es el negocio. Eso es el único límite que ellos tienen. Si me afecta el negocio, ahí paro. De resto, no me importa. No sé si ustedes vieron hace poco, pues, el, 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 la pelea que hubo con el, el chairman de Open AI, ¿no? Con, eh, eh, con este muchacho se me olvidó, que lo sacaron, que lo volvieron, digamos, y, y, y creo que en el ambiente quedó que fue una era como una de esas peleas de poder corporativo, pero lo que estaba detrás de eso era mucho más profundo. Era una discusión en el board de esa empresa de dos bandos: los que decían esta tecnología sin un control ético es un peligro, y los que decían eh, sí, hay riesgos, pero lo único que podemos hacer es avanzar y avanzar. Esa era la pelea de fondo. Eh, eh, en un momento ganó, digamos, los que decían hay que acercar control y por eso sacaron a. a, a se me olvidó el apellido de este hombre. Eh, eh, lo sacaron, pero luego lo volvieron a poner. O sea, al final ganó, ganó la posición que es la innovación no puede parar. La innovación tiene que seguir. El mercado tiene que funcionar. Entonces, ganó la posición que es la que nos tiene en esta situación en la que estamos y eso sí creo que es preocupante, digamos. Ahí hay una... Pero esto es una conversación global, esto no, no, no la resolvemos nosotros aquí ni en Colombia ni en América Latina, es mucho más grande. Buen día para todos, soy David Medina, estudiante de cuarto semestre de Comunicación Social, Periodismo, mucho gusto. Mi pregunta es abierta para cualquiera de los dos o incluso para los profesores presentes en el panel, digamos, partamos del concepto de la agenda setting que tienen los medios de comunicación para producir sus contenidos y organizar qué es lo que va durante el día. Y hablando sobre la capacidad crítica que se está perdiendo y que se debe potenciar, concretamente también por temas de tiempo, ¿cómo, cómo debería orientarse la agenda setting en función de... Aumentar o de potenciar la criticidad de su audiencia. ¿Cómo realmente se puede cumplir la tan mencionada labor social de los periodistas, de los medios, en, fun en función de la verdad? Muchas gracias. Pues, o sea, en aras de la brevedad, haciendo buen periodismo. O sea, eh, claro, en la agenda setting hay muchas. Muchas exigencias, digamos, para ti diariamente, pero nunca perder el norte de lo que tú quieres hacer con el periodismo, pienso yo. En esa agenda se tiene. Entonces, sí, uno tiene un equipo de breaking news que tiene que estar pendiente de la agenda que no la ponemos nosotros en realidad, sino la agenda en la que está la gente y producir lo más responsablemente. Información sobre, sobre eso, que la gente quiere estar informada brevemente, digamos. Eh, y luego tienes otros equipos dedicados a hacer trabajos más, de más desarrollo sobre la coyuntura y otros haciendo desarrollo propio, digamos. Eh, y un poco siguiendo esas, a esos principios. Eh, entonces, toca jugar en muchos campos diariamente cada, cada minuto, eh, pero pues nunca perder el foco de que tú estás haciendo periodismo y tienes una función eh, social que nos exige la constitución además, eh, y que tú tienes una audiencia a la que debes respetar y, y producirle ese tipo de información. Pero yo te puedo hacer una pregunta, tú, tú, tú sientes, por ejemplo, que ustedes pueden marcar agenda a veces o sienten que realmente la agenda ya se volvió pues la política las empresas y todo y que realmente uno está reaccionando qué tanto siento sí a veces a tiempo? veces lo logramos pero de nuevo no es tan fácil no tú tienes que engarzarte en el algoritmo con una cosa producida solo por ti o sea tienes que volverte noticia de alguna manera necesitas que haya conversación en las redes sobre lo que publicaste, en qué otros medios lo recojan. Que, o sea, hay una cantidad de elementos que hacen que muchas veces muchos de esos artículos son mucho mejores que los que <laughs> tienen éxito y terminan con una audiencia muy, muy restringida. Eh, sí, hay de todo. Y a veces temas que no. Los que no les dedicaste mucho tiempo obtienen un, un super éxito y generan conversación y, y debate, no solo, no solo tráfico, digamos, sobre todo nosotros no medimos solo tráfico. Yo, yo quisiera decir que, que además pues no puede uno solo darle a la sociedad lo que da clics, ¿no? porque entonces se queda hablando de perritos y gaticos, ¿no? eso da harto, harto clic. Pero, pero en cambio, sí hay temas que son muy importantes para la sociedad y para la democracia y que no le gustan a nadie, ¿no? Pero, pero eso hay que saber. A nadie tampoco. Bueno, a muchos. <laughs> Todavía interesa. No, sí, pero volviendo, <laughs> volviendo al negocio, si algún día vuelves tú a hacer negocio, eh, pues si tú simplemente haces lo mismo que ya está en las redes y lo que publica todo el mundo y replicas lo mismo, pues eres totalmente innecesario. ¿Para qué existe Para replicar lo mismo que pueden encontrar directamente en las redes. Eh, la Mónica González, la periodista chilena, decía una frase que a mí me gusta mucho es: no es solo lo que uno quiere saber, sino lo que necesita saber y a veces no quiere oír, ¿no? Y ella decía: ese es el ejercicio del periodismo es a veces decir cosas que yo no quiero oír pero que necesito saber y a mí me parece que ahí es donde está el juego el juego duro del periodismo hola mi nombre es Alejandro Contreras y mi pregunta es creen que comprar verificaciones en app como ex eh, pueden llegar a ser utilizadas por bodegas para aumentar la información y la polarización y así favorecer sus intereses no solo pueden están siendo utilizadas a diario y es un negocio, sí. Ese sí que es un negocio. Exacto. Ese sí que hace plata. Yo, ah, bueno. Yo quisiera plantear una pregunta que va un poco, un poco más allá. Hace poco, y creo que es uno de los mejores libros que leí el año pasado, del periodista Ivan Harry, que se llama Atención que es ese libro que nos habla de cómo nos han robado la atención y todo lo que eso pues, trae de implicaciones a los ciudadanos, de esa economía de la atención de la que participan los medios de comunicación. Yo quisiera saber si esa pregunta se da, por ejemplo, en un centro de estudios de periodismo como el CPR o dentro de las redacciones del espectador. Porque en esa economía de la atención es como ese refrán que, decimos en, que se dice en España de la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? María Jimena habla de la dictadura del algoritmo más o menos, pero se participa permanentemente de la dictadura del algoritmo, porque pues, en teoría ahí está el negocio. Pero además creo que tiene unas implicaciones éticas y de responsabilidad frente a los usuarios, pues que no sé si esa conversación se está dando. Porque hay dos frases en ese libro que me quedaron, que una dice, una vida distraída es una vida mermada. Y esa vida mermada es la que yo veo, por ejemplo, en mis alumnos, que no saben exactamente qué quieren, qué les interesa, que están muy distraídos ¿no? por esas redes. Pero otra de las reflexiones que trae ese libro estupenda es... Una sociedad distraída es una sociedad incapaz de afrontar colectivamente sus desafíos, como el cambio climático, como las desigualdades, etc. Entonces, yo quisiera saber si esa pregunta se da, porque creo que ese es un dilema que va más allá de la polarización que estamos planteando, pero que hace parte de esa economía de la atención. Pues yo te diría... Aquí hemos hablado, claro, de la dictadura del algoritmo y con alguna pregunta que hacían allá, si podemos influir con nuestros contenidos en el algoritmo. Yo diría, ahí es donde está esa pregunta. ¿sí? Yo, yo, que es lo que decía ahorita, tú no solo tienes que, dedique, que ocuparte por producir un buen contenido, sino en, tienes que meterte en la tarea de ganar atención con ese contenido. Entonces, esa pregunta, así no nos la hagamos directamente, está todo el tiempo. ¿De qué manera yo logro que este contenido, que no va a ser tan sexy como los gáticos o la piña que cura el cáncer, eh, entra dentro de la conversación? ¿Cómo logro yo que eso entre dentro del algoritmo de alguna manera y se le aparezca a las audiencias y digan, hombre, yo necesito... Necesito leer esto, o esto me ayuda a entender el cambio climático o, o la salud mental o en fin, lo que sea. Eh, o, o el problema de moda también, o sea, esto me da contexto para yo entender si hay una ruptura institucional en este país o no. Eh, y no simplemente el, el replicar el tweet de, de Petro y entonces la respuesta de María Fernanda Cabal. Y ahí nos quedamos en una gritería y nadie entiende nada. Entonces, te diría: el algoritmo, sí, el algoritmo es con lo que tenemos que operar. Entonces, ahí está la pregunta. O sea, cuando tú tratas de pensar cómo intervenir el, el algoritmo, claro, algunos lo hacen porque están basados en el negocio así y tal. Pero para un medio como, como nosotros que tratamos de hacer otra cosa, pues esa pregunta está ahí todo el tiempo. Ahora también, algo lo mencionó Ricardo, o sea, la otra pregunta que nos hacemos todo el, todo el tiempo y que sí entra en la redacción es: ¿cómo contamos las historias nosotros para llegar a audiencias, a audiencias jóvenes? Como, bueno, ustedes estudian periodismo por lo menos, pero digamos, a los que están en otros edificios de esta universidad, de estas edades. Les interesa leer un artículo, debemos acercarnos de otra manera. Eh, estamos siendo muy aburridos en lo que contamos, ¿no? En ese libro de, de Martín Barron, es mi impresión. De las primeras cosas que les dijo Jeff Bezos cuando llegó es: Tienen que dejar de ser tan, atu, tan aburridos. Eh, y tiene toda la razón. <laughs> pero, pero yo respondería: Yo sí creo que nos está faltando en, en la academia meternos más a fondo con estas cosas yo sí pues digamos he sido digamos crítico eh, y ahora pues me toca ser coherente y por eso justamente ese proyecto eh, es la idea es cómo volvemos a empezar a analizar cosas en los medios pero a partir de, de de una interlocución con los medios, porque es que yo sí creo que, digamos, en las universidades nos pusimos en una posición muy crítica, muy cómoda, digamos, ¿no? de dar mucho palo, y digamos, yo creo que había crítica que hacer, pero yo creo que eso generó un poco de distancia en, en ese diálogo y en esa interlocución, un poco lo que quiere este proyecto, que por ahora le hemos llamado Futuros Periodísticos, es, la idea es crear, de hecho, un... Un por ahora arrancar con un boletín, pero en un momento que ojalá pueda ser un medio sobre medios que se dedique como a hacer análisis, pero de tendencias o sea, por ejemplo eso, eso de la economía de la atención, cómo funciona en Colombia en realidad, ¿No? cuáles son los temas que acaparan, por qué acaparan, por poblaciones cómo es, cómo son las dinámicas, qué sucede, no yo creo que eso nos falta mucho. Cada medio analiza lo suyo, yo creo que cada medio tiene sus métricas y sus análisis, pero nos parece que hace falta unas miradas más de conjunto eh, y pues la idea es buscar unos recursos para poder hacer la investigación con algo de recursos, porque eso requiere hacer encuestas, hacer grupos de, de focus group, ir a los, a los territorios, porque no se puede quedar solo uno mirando lo que pasa en Bogotá. Entonces yo sí creo que nos está faltando más en, en, la, en las universidades. Meternos en esa conversación y tratar de resolver, de, de hacernos preguntas pertinentes, pero que sean además preguntas que le sirvan a los medios. Yo creo que nos hacemos a esas preguntas que son muy útiles para la academia, para los papers, para nuestra clasificación, no sé qué, pero no, yo, yo siempre voy a los medios y hago esa pregunta: le digo, dígame alguna investigación que haya hecho alguna universidad sobre su, que le sirva, y encuentro muy poco. ¿No? entonces sí me parece que necesitamos hacer esa reconexión espero que este proyecto intente hacer eso bien eh, y pues ya tenemos aquí a la, a la universidad a la Sabana había 10 universidades estábamos reunidos ahí y pues hubo buena entonces creo que hay interés en hacerlo eh, pero sobre todo para mí en un diálogo con los medios porque es decir es muy fácil criticarlo ah no lo hacen mal que no sé qué qué tal qué pascual eh, pero pues bueno ¿Y qué hacemos? ¿Qué pudiéramos hacer para, para mejorar? Es ahí donde creo que, que viene la tarea. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados. Quisiera un aplauso para ellos por esta reflexión, por estas reflexiones tan profundas que creo que nos imponen el reto, sobre todo ustedes hacia el futuro, de plantear un futuro... Eh, en el cual el periodismo sea viable y en el cual el periodismo siga, siga contribuyendo al entendimiento de la sociedad y la democracia. Muchas gracias a Fidel, muchas gracias a Ricardo por gracias. estar aquí con nosotros, a Lili que también me acompañó eh, eh, dirigiendo este conversatorio y creo que eh, las conclusiones son muy valiosas. Muchas gracias a ustedes por su paciencia y por ser parte de la audiencia. Gracias. Gracias.